Tú sabes, yo creo que esa es pasión que tienen los latinos cuando ellos juegan el juego. Si alguien les dice que no lo pueden hacer, ellos lo van a enseñar que pueden hacerlo. Los aplausos te los vas a ganar tú. Los desaires te los vas a ganar tú. Pero ese desaire es bueno porque uno aprende a ser mejor pelotero. Bueno, los muchachos que quieran ser peloteros, pues que tengan disciplina, perseverancia y respeto. Y que se acuerden de dónde vienen ellos para que le echen más ganas. Esta noche es un honor para Manny y para mí poder estar con ustedes como maestros de ceremonia en esta, la sexta exaltación del Salón de la Fama del Béisbol Latino. Quiero agradecer al Salón de la Fama del Béisbol Latino por tener en cuenta a Panamá y su trayectoria en el béisbol y agradecer al pueblo dominicano por la especialidad que nos ha ofrecido durante nuestra estadía aquí. Muchas gracias. Gracias a los veteranos jugadores que abrieron la puerta para nosotros y enseñaron a los latinos cómo jugar este juego. Latino es más que el idioma. Es la música. Es la comida. Es la pasión. Es la cultura. Y más importante, es la familia. Me siento muy honrado, muy agradecido a la República Dominicana. Primera vez en su país, me ha hecho sentir como parte de ustedes. Muchas gracias. Los jóvenes que vienen subiendo puedan emular lo que nosotros estamos haciendo y puedan perseguir su sueño, llegar a las grandes ligas y gozárselo como nosotros nos lo gozamos. Poder tener la oportunidad de competir al más alto nivel. No he sido el mejor pelotero, no he sido el mejor narrador, ¿verdad que no? Pero creo que he sido uno de los mejores padres. Y le doy gracias a mi esposa por ser la madre de mis hijos. Y esto no se ha visto en la historia del béisbol, que un pelotero en una sola noche tenga a Jeff Idelson de Cooperstown y a Rob Manfred de Grandes Ligas. Instituciones que tú has hecho grandes. Gracias por apoyarme, muchísimas gracias por creer en mí. Y muchísimas gracias a todos esos compañeros y el compañero que conmigo se rompieron lo que Dios nos dio para ganar juegos y ser la persona que somos hoy, los atletas que somos hoy. Muchísimas gracias, que Dios les bendiga, la bendición esté con todos ustedes y con todos nosotros.